Nadie ha fracasado ya sin ilusión. Asumía que moriría siendo uno más del montón. Hasta que de un día para otro mi vida cambió. Tendrás la oportunidad de enfrentarte al campeón. Le eché valor, coraje y corazón al reto. Atrás quedaron las dudas, la inseguridad y el miedo. Preparé el combate hasta quedarme sin aliento. Mientras mi interior me susurraba, este es mi momento. ¡Vamos! Salí al ring con una premisa muy clara. Prefería morir a que me tumbase, eso por nada. Y aguanté los 15 rounds como un guerrero. Demostré lo que valía, aunque perdí a los puntos. Luego tuve una segunda oportunidad. De esas que la vida ni de coña acostumbra a dar. Esta vez no fallé y con el alma en los puños conseguí derrotar a Apollo Creed en el Va último minuto. Va a llegar a algún lugar. Has de entrenar tu voluntad. Empieza a andar, que quede atrás tu yo vulgar. Me acomodé, perdí ambición y ganas, motivación. Y mientras Mike moría, Clubber Lang me destrozó. Luché contra mí mismo y conseguí recuperar la mirada del tigre, esa que al final me hizo ganar. Tuve que vengar la muerte de mi amigo Apollo y enfrentarme a Iván Drago en su país con el desprecio de todos. Demostré que lo último que envejece es el corazón, enfrentándome años después a Mason Dixon. Porque sí, los boxeadores boxean. En tu interior es donde está la verdadera pelea. Y no, no importa lo fuerte que puedas golpear. Lo importante es aguantar los golpes, lograr avanzar. Así es como se gana, el no puedo no es una opción. Persigue tu objetivo hasta la última exhalación. Aprende a controlar y hacer de tu aliado el miedo. Hoy es mañana, así que no pierdas el tiempo. Para llegar a algún lugar, has de entrenar tu voluntad. Deja de hablar y empieza a andar, que quede atrás tu yo vulgar. No es en la calle, no es en un ring. El combate de tu vida siempre es contra ti. Ya lo he dicho alguna vez, pero es que esto es así. Y te debes hacer responsable de lo que te pase si vienes a mí. Yo puedo entrenarte para ser campeón, darte la técnica, las herramientas, los conocimientos, un buen empujón. Tú tendrás que renunciar a muchas cosas y no valdrán excusas. Si no lo consigues es porque falta corazón y huevos. Solo unos pocos hombres tocan el Edén. Y si estás dispuesto a escoger un camino, ven. Que tengo claro el foco, pero no te equivoques. También tengo mi lucha y muy poco tiempo para perder. Éxito no es el dinero, ni la medalla, ni el cinturón. Es derrotar al idiota interior, es elegir lo que te hace mejor. Pero hazte cuenta que las palabras se las lleva el viento, toda la acción. Esto no es solo boxeo, es vida y en esta partida se gana. Para llegar a algún lugar, has de entrenar tu voluntad. Deja de hablar y empieza a andar, que